Pokémon, queremos volver a Conce y de Conce Corea, Asia, a no? Corea, a todo el mundo asiático, a todo lo oriental, porque sabemos el furor Conce en este último tiempo que ha habido, obviamente, con la cultura asiática en general, oriental en general, y acá tenemos un emprendimiento ligado precisamente a esto, Corea Ramen, junto a Camila Molina. Cami, un gusto que nos puedas acompañar. Igualmente, gracias por la invitación. Oye, cuéntanos detalles de cómo el 2020 es que comienza, ¿cierto?, en septiembre de ese año, en plena pandemia, a trabajar con estos productos. Mira, bueno, antes de empezar con el emprendimiento nos dedicamos a hacer repartos de delivery, de Uber Eats, así que trabajábamos ahí y, bueno, después nos surgió la idea y dijimos, adentrémonos, arriesguémonos y empezamos de a poquito. Empezamos vendiendo un par de ramen, bebidas, que era lo que más se vendía, y ya después empezamos a expandirnos un poco más y, bueno, gracias como a todo lo que fue el encierro, esto se empezó a masificar en cuanto a la serie, los doramas, que son muy conocidos, y también al boom de la música, del K-pop, y así pudimos empezar a llegar. Y ya después, cuando empezó a mermar un poco y empezamos a tener un poco más de libertad, comenzamos a asistir a ferias de emprendedores. Y ahí ya empezamos a expandirnos, hicimos colaboraciones con youtubers igual, y eso nos ayudó igual a crecer un montón. Mira, qué bueno. Oye, buenísimo. Yo le estoy preguntando acá a nuestro camarógrafo, que es ligado al... ¿Cómo se llama este? Saidar. ¿Ese? Saidar. Oye, porque Pokémon, yo creo que fueron como los... nuestra sí, generación sí. Era Pokémon. Y como tenías tazos, tú no existías. Sí, no, tenía tazos igual, po. Pero era como que hasta ahí llegábamos, po. Y ahora el tema oriental, cómo ha ido evolucionando. Y lo que uno veía en los dibujos animados, bueno, lo que yo veía en ese momento, que ahora no estoy pegada con lo oriental, pero cuando uno veía que estaban comiendo... Y ahora uno también tiene la oportunidad de poder disfrutar de esos platos o muy similar a lo que veía en esa serie animada. Claro, pues ahora ya es mucho más masificado, existen restaurantes especializados y todo, así que se puede encontrar en cualquier parte, la accesibilidad es mucho mayor. ¿Qué cosas tenemos aquí? ¿Cuál es lo favorito, por ejemplo, de la gente? Vamos mostrándole a la gente de la casa. Estos son los productos estrella, que son los que más se llevan. Partimos por los snacks, el que tienes en la mano son unas papas fritas que se llaman Honey Butter Chip, que son de miel con mantequilla, son agridulces. Tienen ahí, sí. Abramos la nomás. Yo no me voy a aguantar. Bueno, ya. Me da cosa. De verdad me da el otro día. No, pues tenemos que ir. Con Alonso Gómez, el hijo de William Gómez, fuimos a la feria que se hizo acá en la Biblioteca Central, po. Y compramos una de estas... a lo de la Biblioteca Central de la Feria Geek. Ahí igual estuvimos nosotros. Ah, tuvieron. A lo mejor les compré a ustedes. Ah, pudo haber sido. Compramos unas de estas. Y a mí me daba cosa probar. Yo nunca había tomado. Y le compré al Alonso y era como de limón. Sí, y ¿sabes qué? Yo quedé como... Se parece a esto, pero no es esto. Pero era como una fusión entre las bebidas gaseosas que uno conoce habitualmente. A ver, Constanza. Prueba de... Yo voy a... Primero el olorcito. Oye, es como... Ay, no logro identificar el aroma, pero... Son papas de como con sabor a miel. Miel con mantequilla, sí. Te da el toque agridulce. Muy rica. Sabrosa. Esas son entonces de las favoritas. Sí, de las favoritas del público. Ya después tenemos los soufflés de banana, que son un poco más tradicionales dentro de lo dulce, y los snacks de pizza, que igual son los favoritos del público. Son uno de los productos que más buscan. Y ya luego tenemos todo lo que es el ramen. El ramen... Por ejemplo, acá tenemos ramen no picante. Este es no picante de carne, porque van por niveles. Pues siempre está como el estereotipo de que todo es picante, pero no es así. Entonces, y de repente la gente nos dice así como, ah, ya, no, porque es rojo es picante. Pero no, es engañador. Yo te dije lo mismo, ¿este es el más picante o no el más picante? ¿Ese es el más por ser rojo? Por negro. Ese es picante, sí, pero hay otro más picante. Mucho más picante que ese, que por ejemplo el que tenemos acá en versión pote. Y lo vamos a probar en mi video. ¡Oh, my God! No, a mí me pasó una vez que compré uno de estos y no me lo pude comer. ¿Por qué no te gustó? Dolía de tan picante. ¿En serio? Yo soy buena para el picante, acá tú caché que iba todo hecho mercado. Pero me dolía la lengua. ¿En serio? Sí. No, sí. ¿Será tan picante? Sí, son muy picantes. Extra picante. Sí. De hecho, llega mucha gente que nos dice así como, no, si yo como mucho picante y después, no pude.
No puede ser nivel. Hay un nivel de picor que... Claro, sí. Cacho cabra no más te soporta. Oye, y ese es de los más vendidos, pero porque... Tenemos el de pizza, alguna... ¿no? ¿Habrá? ¿Podemos probar el de pizza? Sí, ese sabe más fácil. ¿Porque la gente lo ha visto en alguna serie o porque...? Mira, lo que pasa con algunos ramen... Por ejemplo, este se hizo muy viral en TikTok. Entonces la gente lo consume mayoritariamente por eso. ¿Porque es picante? ¿Por eso se hizo viral? Sí, y por la forma en que lo preparaban así, con harto queso, porque este es como pasta. Yeah. Queda como pasta, no queda como sopa. Ah. Y, oye, claro, ahí se nota perfectamente que es picante, ¿no? Claro. En la presentación, en la fotografía. ¿Aprobados? ¿Sabes qué? De verdad me da nervio probar esto, pero es sabrosito. ¿Y sabe a pizza? Es que es como el estereotipo. Sabe como a tomate. Sí. Y el otro es el Yin Ramen, que el... ese es el muy picante. Ese es el muy picante. Sí, y el otro es el Yin Ramen, que es muy conocido también porque es un cantante de un grupo de K-pop lo consume y también le hizo una propaganda. Entonces como que ahí también surgió el boom. Y aparte que este es medio picante de carne, entonces el nivel es suave, es muy suave. Oye, y acá, por ejemplo, cuando uno... Esa investigación que van haciendo ustedes y cómo se han ido impregnando, obviamente, con la cultura oriental en general, porque uno ve esto, le echa agüita, todo, pero igual uno lo puede aliñar a mononar así. Claro, muchas lo puede hacer con un sofrito de zanahoria, cebollín, muchos le echan un huevito duro partido por la mitad. Lo personal, yo le echo queso cheddar y queda muy, muy bueno. ¿Cuál nos recomiendas para preparar hoy día aquí en vivo y en directo? Yo creo que el más tradicional, el que nos vaya a gustar más. Sí, este. ¿Ah, cierto? Este, nos vamos a la segura. Y lo vamos a preparar inmediatamente porque también tenemos, me decía, este es como ñoqui. Sí, esos son, se llaman teoboki, que bueno, son principalmente una comida callejera coreana. Y después con el agüita vuelven a revivir. Entonces, ahí le echamos los polvos mágicos. Sí, este medio picante de carne, así que... Y se lo echamos todo nomás. En a conocer distintos Korean. Exacto. Korean.ramen.ccp. Lo vamos a revisar en cualquier momento. Disfrutando de la gastronomía también, ¿cierto? De distintas culturas, en este caso la coreana. Una preparación fácil para cualquier momento del día en que no tengamos tiempo para cocinar. Oye, sí, pues. Ni tiempo para ir al ajiseco. ¿Te gustaron los de pizza? Sí, me gustaron más a ti. Y ahí... Lo encontré los dos, me gustaron. El pote trae una línea que es hasta donde se le pone el agua. Entonces los dejamos acá tapadito un ratito, son unos 2 minutos, y luego le damos ahí con la... Y ahí estamos revisando precisamente la cuenta de Instagram porque están ubicados ahí en Oropello 658, en la galería Plan B, pero también están en Happy Place. Sí. Y puntos de venta en Talcahuano, y ahí podemos ir vitrineando. Oye, un poquito más. Contanza, miren los seguidores. ¿Vieron los seguidores? Sí, un... O sea... Todo lo que hay con lo oriental. ¿Tenemos dulces también? Sí, tenemos de toda la variedad. O sea, ahora mostramos principalmente lo que es como más conocido, pero tenemos hasta helados coreanos, entonces... ¡Helados! Oye, ¿y lo que más te gusta a ti de todo lo que estamos mostrando? ¿Qué es tu favorito? ¿El placer culpable? El que esperas el día viernes o sábado para comer. El ramen, sí, ¿no? Después de los eventos, de trabajar, el ramen siempre a la segura. ¿Este? Sí. Ya. Sí. De hecho, es uno de los más suavecitos, entonces da gusto, porque te lo puedes comer con un toque de picante, pero no es algo que moleste. Claro. Oye, ¿y las bebestibles y las gaseosas? Porque acá tú señalabas que, claro, están todo el tema con los dibujos animados, pero tenemos los bubble tea, que son ya más como por el sabor más que la latita. Claro. Son dos tipos de bebidas, Tenemos las con diseños que son más que nada para la imagen, el dibujo animado, porque también tenemos de Dragon Ball, de Sailor Moon, y lo que está como en el boom del momento. Y claro, después ya tenemos las más tradicionales, en este caso trajimos un bubble tea que... ¿Saben, por ejemplo? ¿Qué sabe el de Pikachu y a qué sabe el más rosadito? Este sabe como a mandarina. ¿Ya? A mandarina. Pero estas no son bebidas como propiamente tal, la de Pikachu, las animadas en sí, en pero general. Pero como gaseosas, sí. Sí, son como aguas saborizadas. Ah, entonces, ¿y la de abajo qué sabor tiene? Y la de abajo es de durazno, si no me equivoco. Ya. De durazno. De helado de durazno. Sí, y viene con unas pelotitas que se llaman boba. Me encantan esas y esa pelotitas. Y esas explotan en la boca. Ya, pruébala, a ver. ¿Se puede probar? Sí, ay, pruébala nomás. Yo probé este de mandarina. Pero, ¿y este cómo sale la pelotita de acá? No, ahí cuando... Al seco. Sí. Hay que empinar el codo, ¿no? Oh, a ver. Exquisita. Oh, huele mucho. ¿Sabe a mandarina? Sí, es como...
Me salió una pelotita. Sí, y esa explota en la boca. Exquisito el sabor. Negro. Sí. Sí. Y la otra es que ese mismo bowl tea viene en una versión de té con leche. Té con leche con sabor a azúcar morena. Oye, ¿no hay un vasito para que echemos y veamos las pelotitas? Vamos, o sea, ahí Martín, ¿nos puede ayudar con un vasito transparente, por favor? Y, el que te comento, el bowl tea de té con leche, ese viene con perlas de tapioca, que son más duras, como gelatina. Sí, sí, las he visto también. Yo las he probado. Yo ya sé dónde las he probado. Sí. En un evento que se hace... ¿Dónde? A fin de año, donde se muestran luces y todo. Y ah, el Feciluz. Sí. Vamos a estar más adelante quizás comentando sobre eso, pero miren. Ahí están quedando todas las pelotitas. Mira, ahí se ven y es rico, ¿no? Sí, mira. ¿La alcanzan a ver acá? Están para el otro lado. Mira, ahí están las pelotitas. Ahí están las pelotitas. Como un mote con huesillo. Como un mote con huesillo, dice. Pero por favor, no hables tonteras. Oye, te iba a preguntar, ¿de estos cuáles son tus favoritos? ¿De los snacks? Mira, yo me voy por las papitas miel, a la segura. A la segura. Oye, sí. Es un sabor que no estamos acostumbrados al aire dulce. Yo voy a seguir sacando las pelotitas aquí. Claro, a disfrutar. Oye, veamos el ramo. Aquí está. ¿Lo abrimos? Sí, no. Ya constanza, a probar. Este era, ¿cierto? No, el de abajo. Me gustó. A ver, veamos, ya debe estar listo. Ya está impecable. Está impecable. Ahí lo estamos... Lo perdí, señor director. Yo también te perdí, Lo perdimos, pero acá nuestro director de piso... La culpa fue mía. Lo estaba guiando. Ya, ahí está. ¿Viste, Constanza? ¿Te atreves? Oye, el aroma... ¿Te atreves, Constanza? Ya, dale. Ya. Pero yo soy ñurda para comer con palito. Sí, yo también. Bueno, le sacamos la tapa para... Saquemos la tapita para que no mole. Oye, ¿cómo se come con palito esto? Que yo no sé. No sé, una técnica... Mira, yo traje cuchara, así que voy a probar con mi cuchara de té. ¿Qué les parece? Mira. Más rápido. No sé. Ahí lo voy a tratar de enrollar. Perdónenme a todas y a todos los espectadores. Oye, ¿cómo que no sabes, Connie? Que no tengo idea cómo. Seca. No, ensarté el palito, ¿no? Dos días después. En directo estamos entonces disfrutando los productos coreanos. También les damos un espacio aquí en nuestro matinal, en nuestro especial de emprendimiento. Exacto. Recordemos que si quieren la gente que está viendo en casa adquirir estos productos, estamos en Orompeyo. Esa es nuestra sucursal principal. Atendemos de lunes a viernes. También nos pueden encontrar en eventos. Y también tenemos puntos de venta en Happy Place, que queda a una cuadra de Tribunales, y en Freedom Showroom en Talcahuano. Excelente, gracias por estar con nosotros. Gracias, el fin muy pronto, cosas nuevas experiencias. Delicioso. La Connie almorzando mientras tanto se va a una pausa comercial junto con nuestra amiga. Querí probarlo, ¿no? No sé, en dirección no van a dejar que no lo... ¿Me vas a dar? Tú dame. A ver, chiquita. Chiquitito. Me lo hiciste complicado. Cuidado, ver, para que no te... Vamos a la pausa y lo probamos mientras tanto. Ahí ya. No se nos está caliente, así que tranqui. Rico, sabroso. Y la dos mesas a la vuelta, no se vaya.